¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Acaba de terminar la interpelación al ministro de Salud, Enrique París, en la Cámara de Diputados. Estamos con Kevin Felgueras y ya algunas reacciones, Kevin. Justamente Iván Núñez acaba de finalizar esta interpelación, la décima realizada en los últimos años. El diputado Miguel Crispi, que fue el interpelador, va a dar un punto de prensa. Diputado Crispi, estamos en vivo para la Televisión Nacional de Chile. ¿Queda conforme tras esta interpelación al ministro de Salud? No, la verdad es que es muy difícil quedar conforme cuando tantas preguntas quedan sin respuesta. Aquí el ánimo que hubo detrás de esta interpelación, que impulsaba en primer lugar desde los miembros de la Comisión de Salud y distintos parlamentarios, fue representar un sentir, en primer lugar de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que estuvieron afuera de este Congreso esta mañana, que se sienten abandonados y maltratados por el Ministerio de Salud. Que frente a las cifras, hoy día, que por supuesto nos ponen contentos y contentas, sabemos que una cama que se libera de una cama crítica, COVID, bueno, viene a la lista de espera. Por tanto, los trabajadores de la salud no han parado, están con tasas de salud mental durísimas, con burnout, y por tanto lo que esperamos en relación a eso es una pregunta muy sencilla, si había una política de salud mental para los funcionarios de la salud. No hubo respuesta. Nos preocupaba el tema de las fronteras por el COVID. Preguntamos si el anuncio del 25 de este mes, donde se va a anunciar las fronteras, vamos a mantener las fronteras cerradas con una cuarentena obligatoria. No hubo respuesta. Preguntamos cuáles son las razones de salud pública, para entender por qué seguimos en una estrategia que hoy día, estando en el mejor de los casos, quizá era la mejor oportunidad para apretar, para controlar el COVID. Pero la verdad es que cuando estamos con buenas cifras se comienzan a abrir las restricciones y vamos a seguir, espero equivocarme sinceramente, pero en un zigzagueo de alzas y bajas de casos donde los muertos los están poniendo los más pobres, que son los que más se contagian. No tuvimos respuesta respecto a qué política también va a haber del gobierno para hacerse cargo de los sectores más vulnerables, que son los que más se contagian, los que tienen más fallecidos. Tampoco tuvimos respuesta. Por tanto, quedamos tranquilos en relación a haber puesto distintos temas arriba de la mesa que el Ministerio no quiere mostrar, pero por supuesto con un sentimiento de insatisfacción porque no tuvimos respuesta para las preguntas que se hicieron. Bien, parte de las reacciones consulta. Entonces del diputado Miguel Crispi a la interpelación al ministro de Salud, Enrique París, poniendo acento efectivamente en los temas que tienen que ver con la salud del personal sanitario. Vamos a estar en algunos instantes más nuevamente con Kevin Felgueras, viendo qué pasa, por ejemplo, con otras reacciones, lo que diga el propio ministro aludido. Y a